Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Villa Clara, la tierra de Marta Abreu y el Che Guevara, uno de los polos industriales y alimentarios de nuestro país, cuya capital Santa Clara estará cumpliendo el próximo lunes 335 años de fundada, estará rindiendo cuenta como provincia a la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo 18 de julio. Con estos motivos, la rendición de cuenta y el aniversario de Santa Clara, estamos acá. En esta tierra, desde, tus, desde su telecentro, Telecubanacán, para transmitir una mesa redonda hablando de las principales realizaciones y los principales retos de este territorio en el centro del país. Tengo el placer de que me esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda, la gobernadora de esta provincia, la compañera Yanet Sánchez Armas, y también está con nosotros el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, el compañero Osmani García López. Quiero dar la bienvenida en este estudio, nos están acompañando también acá el compañero Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario del Comité Provincial en este territorio, el compañero Noel Chinea, vicegobernador de la provincia de Villa Clara, Marisol García Cabrera, jefa del Departamento Independiente de la Asamblea Nacional, además de cuadros del Gobierno, la Administración Provincial, y de los órganos locales del Poder Popular en el municipio de Santa Clara. Con ellos estaremos compartiendo nuestra Mesa Redonda de hoy. Ustedes los invito a acercarnos más a este territorio en el centro de Cuba, que sin duda tiene realizaciones que mostrar y también retos que vencer de cara al futuro. Sobre eso estaremos hablando en nuestra Mesa Redonda. Junta Marindo quedaría como testigo del inicio fundacional de una ciudad que comenzaría a formarse el 15 de julio de 1689, tras la huida de familias remedianas de los ataques de corsarios y piratas. Cercano a lo que era en aquel momento el río de la Sabana, el actual Parque del Carmen ubica los simientes de la gloriosa Santa Clara. Villa que alcanzaría un crecimiento económico, social y cultural que le fue otorgando autonomía e independencia y características propias hasta recibir el reconocimiento como ciudad el 12 de mayo de 1867. La ciudad de la benefactora Marta Abreu Bestévez, quien legara a esta tierra teatros, lavaderos, escuelas y un espíritu hospitalario y cultural que la hace única y distintiva. Iniciadora del primer cuerpo de bomberos en Cuba, sustentado por sus propios habitantes en el lejano noviembre de 1696, ciudad de Droba y el sukusuku, de las noches bohemias y el malecón sin agua. Su parque vidal de calles adoquinadas atesoran el paso de la historia. Lugar de trascendentales acontecimientos históricos, la batalla de Santa Clara sería significativa para lograr el triunfo revolucionario de 1959. Una universidad, un bulldozer, el descarrilamiento de un tren, y un pueblo que hizo suyo al guerrillero heroico desde esos tiempos y hoy custodia los restos de Ernesto Guevara como a su hijo más querido. Diversa y creativa, es nicho de espacios distintivos como el Longina, el Suberarte, Ciudad Metal, Cuna de la Droguntivitis, el Festival de Teatro de Pequeño Formato y un Mejunje como baluarte cultural que impulsa y acoge. Ciudad de Industrias y Ciencia. Santa Clara tiene a su universidad, la más multidisciplinaria del país, que sigue la línea de formar hombres y mujeres de ciencia con importantes aportes investigativos que la posicionan dentro de las de mayor relevancia nacional. En la actualidad distingue por su parque científico para un desarrollo industrial más favorable del territorio y el país. Distintiva, única, diversa, la ciudad de Santa Clara mantiene a sus 335 años una vitalidad que la hace perdurable. Asume como suyo hijos pilongos o adoptados y no diferencia entre quienes llegan a ella a echar raíces o a disfrutar de sus encantos. Una ciudad de historia, un lugar de cultura que al centro del país crece y se diversifica. Gretel Rodríguez Bazán, especial para la mesa redonda. Por supuesto, de los pilongos hablaremos en esta mesa, pero también de los remedianos y de todos los villaclareños. De esta provincia, como decíamos, al centro del país, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Y me gustaría comenzar, gobernadora, pues situándonos precisamente en este territorio. ¿Qué es la Villa Clara de este 2024? ¿Cómo ha enfrentado? los desafíos de la economía cubana de hoy, cómo se ha sustentado en medio de estas dificultades ese polo industrial y esa economía que tiene esta, este territorio. Bueno, Randy, comenzar diciéndote que, que Villa Clara tiene 8.411 kilómetros cuadrados, pero que además es la provincia más envejecida del país. Tiene 13 municipios, tiene 7 municipios costeros. Y tiene tres municipios montañosos, o sea, diversidad de, de características en, en, en Villa Clara, en esta provincia. La población, las mujeres, vivimos un poquito más que los hombres. Y ya, y ya viven bastante. Y, 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 el promedio, y el promedio de edad está en 79 años. Y la mayor parte de la población vive en la, en la zona urbana. Ciertamente, eh, la vocación de los villaclareños está relacionada sobre todo con la parte azucarera toda la parte de los servicios y una gran vocación agroindustrial tenemos los, los villaclareños. Este año para nosotros ha sido un año lleno de retos, lleno de, de sacrificios, pero tenemos un sinnúmero de fortalezas, un sinnúmero de fortalezas que vamos aprovechando y vamos atendiendo, en, eh, lo hemos hecho durante todo el año. Una de las fortalezas, como usted decía, eran las industrias que nosotros tenemos en, en Villa Clara. Nosotros tenemos en, en la provincia... Eh, un grupo de industrias que colaboran, fortalecen, nos acompañan en el quehacer de los villaclareños de manera permanente. Industrias como planta mecánica, como el INPU, como eh, materia prima, que son grandes empresas también que nos acompañan, como les decía, en el quehacer diario de los, de los, de los villaclareños. Pero también, a partir de todas estas potencialidades, nosotros y la necesidad que teníamos en Villa Clara de un poco concretar y buscar una manera de resolver todos esos problemas de la, apoyados por la ciencia siempre, se logró de conjunto con el Ministerio de, de Industria, nosotros tener un parque científico, un parque científico diferente al resto de los parques científicos en el país, es el único de su tipo, un parque científico, eh, una sociedad mercantil, 100% eh, cubano. Fue constituida en la cuarta convención científica de la universidad en el mes de, de noviembre del año 2023 y por supuesto como ya les decía es atendida por el ministerio de, de industria. Es el, el único de carácter industrial que tiene el país. Pero surge a partir de la propia estrategia de desarrollo en la provincia. Vimos la necesidad entonces de buscar solución a nuestros problemas uniendo la ciencia y uniendo el, ese banco de problemas que tenemos nosotros en la provincia. O sea, unimos el sector del conocimiento que nos facilitara a nosotros cómo atender todos estos disímiles problemas que se nos van presentando en, en Villa Clara, igual que en, en el resto de las provincias, lo que nosotros tenemos es esa posibilidad de tener todas esas industrias que nos, que nos apoyan y nos, a, nos acompañan. Entonces, estos problemas... Dijimos, vamos a ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a resolverlo con la ciencia, vamos a resolverlo con la innovación. Y de ahí comenzó entonces a formarse lo que hoy es el Parque Científico Tecnológico para Orgullo de los Villaclareños, que no solo presta servicio a las entidades estatales, no pueden concurrir a él todo el que tenga una idea innovadora, todo el que tenga eh, maneras de, de hacer. Dígase cualquier actor económico, puede ser eh, estatal, no estatal, pero también puede ser una persona natural que pueda llevar propuestas y buscar soluciones a sus problemas en nuestro parque científico, tecnológico. El mismo parque incubará nuevos, nuevos proyectos, sin duda. Exactamente. En estos momentos tiene 29 ideas de proyectos, están en proceso de elaboración 7 y ya 4 están en ejecución. Un parque muy joven, ya les decía. Desde en enero realmente fue que empezó, en enero, febrero. En enero fue que, que comenzó a a trabajar, pero eh, un parque con, con las potencialidades también unido como uno de, su, de sus representantes o como uno de sus accionistas, existe de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, está Planta Mecánica, SEDAI, el propio, el propio Tecnosime, Ciclos Minerva, son parte de los accionistas de ese parque también que posibilitan todo el, el desarrollo que estamos buscando nosotros para la provincia y para el país también, a partir de ese, de ese parque, de la generación de conocimiento y todas las posibilidades que nos está dando en en la provincia de Villa Clara en estos momentos. Una solución, sin duda, eh, lo habla en medio de las circunstancias en las que están trabajando nuestras industrias. O sea, con el tema del combustible, los apagones, todo eso impacta, por supuesto, en la producción industrial de este territorio, como impacta en todo en todo el país. Eso cómo se engarza, Milaxi, con todo el trabajo que se hace por fortalecer, aún en estas circunstancias, la economía de la provincia, reducir el déficit eh, fiscal, trabajar en usar más eficiente el presupuesto del territorio. Bueno, bueno, Randy, primero explicarle que el parque también nos favorece en todo lo relacionado con la... Con la industria agroalimentaria, con el resto de las potencialidades de la textil. Nosotros también tenemos la textilera acá en, en la provincia de Villa Clara. O sea, nos da un grupo de posibilidades. Y eso también lo aprovechamos para nutrirnos nosotros y eh, mejorar la economía villaclareña. En estos momentos, Villa Clara eh, tiene déficit fiscal. Tenemos déficit fiscal, pero está muy por debajo de lo que habíamos planificado. Uh -huh. Al cierre de mayo. Tenemos 565 millones menos de déficit fiscal que lo que habíamos planificado. Estamos en 165 millones que tenemos que seguir trabajando para eh, de manera lo más rápido posible poder, poder ser una provincia superhabitaria. Hay cuatro ¿Tiene de nuestros... potencialidades Nuestro? Clara para eso. Exacto. Hay cuatro de nuestros municipios que ya son municipios superhabitarios. Sí. Está Camajuaní, el municipio de Santa Clara, Placetas y el municipio de Caibarín. O sea que se va fortaleciendo la economía aún y cuando... Eh, algunos de ellos tenían planificado eh, déficit en este en este año. Las producciones físicas, sí, para nosotros han estado eh, más complicadas, más complejas el cumplimiento de las producciones físicas en este año y aunque hemos trabajado muchísimo para lograrlo, eh, decrecemos con respecto al año anterior. Y 127 eh, no cumplen lo que, lo que tenemos establecido o el plan que tenemos. Nosotros para las producciones físicas, pero realmente eh, ha sido muy trabajoso a partir propiamente y a pesar de buscar alternativas, de buscar eh, otras producciones que hacer, pero eh, no, no ha sido posible nosotros encaminarnos en esto. Se está haciendo muchísimo. Estamos haciendo encadenamientos productivos con el sector. ¿Cómo va eso? Encadenamientos productivos con el sector no estatal que nos ha permitido incrementar un número de producciones, sobre todo en todo lo relacionado con la industria alimentaria en la producción de panes, en la producción de otras alternativas para la alimentación de la población, de igual manera conformado a partir de la propia pesca, y así también en la producción de materiales de la construcción y en el resto de, la, de los sectores en los que vamos trabajando en la provincia, y nos da la posibilidad entonces, a veces a un precio superior, no el que deseamos, pero que tengamos los servicios y tengamos la oferta para la población. Hay, eh, en el caso de Vía Clara, varias formas eh, productivas no estatales que son referentes también de lo que se hace en el país. Y a la vez ustedes están también, en todo el ordenamiento, me mostraban los compañeros hoy, también como desde el portal del gobierno están informando a toda la población sobre los precios topados para algunos productos, cómo eso se traduce para diferente, cuánto es un kilo, cuánto es medio kilo. Entonces, creo que eso también ayuda a ese otro elemento importante para la economía y para la sociedad cubana, que es el control popular cómo convertir el control popular en un instrumento también para hacer más eficiente nuestra, nuestra economía y nuestros servicios. Exactamente, Randy, nosotros realmente eh, no quisiéramos que pasara, no quisiéramos que pasara realmente, pero es importante todo lo que se ha venido haciendo, que se viene haciendo ya desde hace un, un tiempo, con el tema precio, con el tema engaño al consumidor. Y no solo es la aplicación de multas, sino también se han tomado un grupo de medidas accesorias. Nosotros aquí hemos tomado más de. Se han aplicado más de, de 1.214 medidas con el cierre de, lo, de los servicios, el cierre de la actividad. Hemos tenido que llevar a fiscalía a 11 personas por evasión fiscal. Se han hecho regulaciones migratorias. Hemos tenido que, que congelar las cuentas en los bancos. Se han hecho un grupo de medidas, pero que nos han venido dando resultados, y eso es parte también de esa reducción del déficit fiscal que tenemos ahora mismo a partir del propio incremento de los de los ingresos en la provincia. De hecho, desde que desde el lunes se ha venido tra trabajando bien fuerte. Yo creo que es la minoría de, de la las formas de gestión no estatal que han mantenido el el precio y que hemos tenido que aplicarle multa o que ha tenido que ser atendida. Pero realmente es la minoría y nosotros sabemos por las propias características de los pobladores de Villa Clara que un poco eso se va a seguir organizando y, y, y vamos a hacer cada día menos las personas que haya que aplicarle multa y que no estén eh, cumpliendo lo, con, con lo que se ha estado estableciendo al respecto en, esto, en estos momentos. Pero se está haciendo un trabajo muy duro en ese sentido, siempre para favorecer a nuestra población, a pesar que conocemos también que no son los precios que, que deseamos, pero es una medida para contener hoy que no sigan incrementándose los precios. Es más una medida de contención Protección. que una medida de, de regular los precios en el, en el país y, por supuesto, en la provincia. De igual manera, en la medida que se vaya evaluando, nosotros veremos si es, si es posible nosotros reducir a partir de las posibilidades y las potencialidades y las características de la provincia y los poblados. También podemos reducir ese precio que hasta este momento se estableció por la dirección del país. Claro, una facultad que tienen los territorios para, para hacerlo. De todas formas, como se ha dicho, es una medida temporal. Lo importante y lo que puede ser la solución para estos problemas es producir más es alimentos. Producir más. Y de eso vamos a hablar ahora en esta mesa redonda, porque Villa Clara, sin duda, es un polo para la producción de alimentos en el país. Los invito a que nos sigan acompañando. El Parque Solar Fotovoltaico, ubicado en el norteño municipio de Remedios, en plena fase de construcción y montaje, y que debe conectarse con el Sistema Electroenergético Nacional en un plazo de 5 a 6 meses, constituye una de las mayores instalaciones de su tipo en el país. Hoy tenemos la responsabilidad que nos asigna el país a las empresas de hormigón, a la ejecución de un número de parques en todo el país, no solamente en Villaglar. Con un programa de generación que el país está cambiando de la materia energética y nosotros específicamente aquí en Villa Clara somos los responsables como constructor principal. De la ejecución de este parque que estamos hoy aquí en el Remedio. En ese sentido, este emplazamiento cuenta con una inversión aprobada de 650 millones de pesos, tiene un área de 32 hectáreas, lo que equivale a tres caballerías de tierra, y contará con 42 mil paneles solares instalados en 6630 mesas, cada una compuesta por 26 paneles. Con una tecnología de procedencia totalmente china, dicho parque generará directamente a la subestación de remedios y a esta instalación se suman los 4 megawatts de generación en La Criolla y los 21 en Bermejal. E igualmente se encuentra en fase 3 de ejecución el Batalla de Santa Clara en las afueras de la capital provincial, que aportará otros 21 megawatts. En marzo del próximo año, Cuba espera generar 1000 megawatts de energía a partir de este tipo de instalaciones. En Villa Clara, Mariley García para este espacio informativo. En esta céntrica esquina del municipio de Quemado de Guines, Tomás Rodríguez logró transformar el sitio que antes fue un vertedero en una productiva parcela. Decidí limpiar esto. Saqué cinco camiones de basura de aquí de pudrición y dejé la madera ahí que yo mismo la fui gastando después como leña para cocinar comida para los pueblos. En el patio de solo unos metros cuadrados, este quemadense, que pasó de comerciante a productor, insertado al movimiento de la agricultura urbana y familiar, logra mantener ciclos escalonados de hortalizas, vegetales y condimentos, entre los que resalta el ajo porro, con canteros minuciosamente diseñados. Yo no subo precio de nada, de nada, de nada. El tomate lo vendí. Uh, el jarro de 7 libras a 100 pesos. Considera tú cuánto, cuánto, cuánto yo, y tuve tomate, hacía mil y pico de pesos diario. Y en este caso el ajo porro que es tan importante como condimento hoy cuando el precio del ajo está tan elevado, ¿cómo lo vendes? El, el ajo en Santa Clara está a 80. A mí me lo ofrecieron me ofrecieron el otro día 25 para que se lo vendiera y yo decidí, yo decidí no venderlo. Porque nunca pensé por mi mente que yo iba a dejar al pueblo quemado de Winnie sin una matica de ajo. Sabiendo de que se iban a llevar todo el ajo ese día. ¿Cómo me dijiste que se lo venden? A 10 pesos el mazo grande ese bueno. Los conocimientos de agricultura heredados de su padre, Tomás los pone en práctica en este patio, donde con el uso de abonos orgánicos y bioproductos contribuye al programa de soberanía alimentaria mientras siente la satisfacción de ser útil y servir a su pueblo. Si hubieran el quemado de Winnie 10 tomás, 5 tomás, 20 tomás, los sazones estuvieran muy baratos, aparte de que él no los cobra. Lo que hace falta es que eso se multiplique. Marcia Daniel, especial para la mesa redonda. Bueno, energía renovable por un lado, energía solar, por el otro, producción de alimentos en las ciudades. Alternativa, sin duda, es que el país tiene que seguir impulsando, tiene que seguir desarrollando y que aquí en Villa Clara tienen estas expresiones que vimos. En estos reportes de nuestros compañeros de Telecubanacán. Pero decíamos que este es un territorio que tiene potencialidades también tremendas, gobernadora, en el ámbito de la producción de, de alimentos y también tiene retos, por supuesto. Eh, llegó a ser una de las más grandes productoras de carne de cerdo, en, una, en otras circunstancias, bueno, también un polo eh, productivo agropecuario importante. ¿Cómo se ha sostenido la producción de alimentos en medio de estas circunstancias? ¿Cuáles han sido las alternativas que se han seguido que se han seguido buscando. ¿En qué momento está hoy la agricultura de Villaclara? Bueno, Randy, realmente, como decías, es un reto. Es un reto para todos los villaclareños. La agricultura, por lo que significa para nosotros, ya lo, de, lo decíamos la, al inicio, es una provincia con característica y vocación agroindustrial. La agricultura es muy importante y además muy necesaria para nosotros lo que podamos hacer. Primero tenemos la ley de soberanía alimentaria. Y seguridad alimentaria y nutricional, la ley 148, que por ahí eso ha venido a regularnos un poco el, el cómo hacer y el cómo trabajar directamente con los más de 39 mil productores que tenemos en la provincia. Casi el 90% de la producción villaclareña es una producción privada, o sea, está en manos de productores individuales y no en manos de las empresas estatales. Cuestión esta que en la que tenemos que seguir ganando y tenemos que seguir trabajando para recuperar esa producción estatal que un momento tuvimos y que eh, se fue perdiendo polos poco a productivos poco estatales importantes Exactamente. Que tenía la provincia. ya tenemos seis polos productivos que se ha venido trabajando tenemos 55 máquinas de riego tres de ellas están estamos recuperándolas pero ya se han venido recuperando esas máquinas de riego con más de 1500 hectáreas y el 80 de esas hectáreas ya están en rotación por tanto se, ha, se vienen recuperando esos por los por lo productivos, que también una gran parte de la agricultura nuestra es de secano. Por tanto, es mucho más difícil nosotros, como a veces se dice vulgarmente, mirando para el cielo, poder a sembrar sí, y creo. poder obtener un, unos rendimientos fuertes. Que ya es uno te... de los grandes desafíos que tiene la agricultura en todo el país, que realmente todavía tenemos muy, poca, muy poco porcentaje de nuestras tierras bajo, bajo riego, y eso eh, crea retos para todos los, los productores de alimentos. Exactamente. Entonces, ahora mismo hemos, hemos venido trabajando también en la entrega de tierras ociosas. Más de 25 mil hectárea, hectáreas de tierra se han estado entregando. Ya se crearon 11 de las 12 empresas agroindustriales. ¿En los municipios ya? En los municipios. Sí. O sea que ya los municipios tienen la autonomía para atender esas empresas, para evaluar, para eh, chequear, controlar todas las la producciones de, esa, de esas empresas. ¿Cómo hacerlo? Con la visita constante a los productores, con el acompañamiento. A pesar de todas estas cosas que se han la contratación, sean, la contratación sigue, siendo un desafío, ¿no? sigue siendo un gran desafío para nosotros y nosotros logramos la contratación de los productos agropecuarios, dígase las viandas, las hortalizas, de la carne, logramos también el 100% de la contratación, no así de la leche. La leche es uno de los productos importantísimos. Nosotros, aún y cuando, podemos entregar leche a los niños. A las embarazadas, a las madres, las dietas médicas hoy no podemos cubrirla con la cantidad de. A pesar de que Villa Clara es un gran productor de, de leche, pero no hemos cumplido la contratación. Nos ha faltado, estamos al 82% de la contratación, por tanto, no somos capaces hoy de autoabastecernos con la leche. Sabiendo bien, porque realmente lo conocemos, que hay leche que no va a la industria. Eso nosotros lo conocemos, eh, trabajamos. Eh, como te decía, lo mismo que estamos haciendo con el tema precio, con los análisis que estamos viendo, con la visita a los productores, con el acompañamiento en algunos momentos también, pero cuando hay que, que hacer los análisis y cuando hay que actuar, también lo estamos haciendo porque realmente necesitamos esa leche, necesitamos esas producciones para llevarla a los niños, para llevarla a los ancianos. Y ya te decíamos que somos la provincia más envejecida de, del país en, esto, en estos momentos. Hasta la fecha también tenemos 181 autoconsumos de las empresas y entidades estatales, algo que hemos venido ganando, pero que todavía no satisface la, la necesidad y lo que estamos pretendiendo a partir de la de, la neces, de, de, de los trabajadores de mantener entonces a los trabajadores a las familias, de lograr que el almuerzo y la atención a esos trabajadores en los propios centros de trabajo reducir el costo y entonces eso es algo que también tenemos, tenemos pendiente en la provincia algo en lo que tenemos que seguir trabajando y aún y cuando tenemos ha faltado el combustible pero no han faltado las ganas de hacer es la producción de arroz hoy eh, estamos trabajando sobre todo en el municipio de encrucijada para que logre autoabastecerse con el arroz y entonces el, el que nos quede poder distribuirlo al resto de los de los consumidores o llevarlo a otros destinos de la producción y no tener que importar ese arroz y el arroz popular ha sido una de las opciones que, que hemos estado atendiendo diferenciadamente, aun y cuando los resultados que tenemos no son los que necesitamos. El año pasado, al finalizar el, el año, a partir de este propio arroz popular, se lograron dar 5 libras de arroz a todos los consumidores de la provincia de Villa Clara. Este año, el plan de siembra lo estamos cumpliendo al 65% y vamos a seguir intencionándolo durante toda la etapa, a ver si podemos lograr nosotros. Eh, ir recuperando esta producción de arroz no solo en Encrucijada, sino también ir, ir incorporando el resto de los municipios de la provincia a este a este cultivo que es de vital importancia para la mesa del, del cubano de las experiencias de periodo especial que tenemos que seguir también llevando a, a estos a estos tiempos tan complejos no tenemos productores que lo hacen muy bien tenemos productores en el propio municipio de Encrucijada, en el municipio Santo Domingo, en el municipio Corralillos, Agualagrande, o sea, que sabemos que es posible. Como muchas veces nos dice el presidente, eh, no puede ser la excepción, tiene que ser la regla, y en eso nosotros estamos trabajando. Tenemos aquí casos como Cubanacán y otra, otro, la mini industria Cubanacán, que ahí se cierra el círculo completo de la producción, la elaboración, la venta de los de los productos que da la posibilidad también de, al venderlos ellos mismos, el que lo produce, pues está, por tanto el precio es inferior al resto de los de los precios que, que se establecen en el, en la provincia o en el municipio. Ahora mismo estamos incumpliendo la, la siembra de los cultivos rústicos que es otra de las cosas en que tenemos que, que seguir trabajando. Aún y cuando no es en grandes extensiones, pero sí tenemos que cumplir la yuca, debemos cumplirla en el año, no así el plátano. Aunque estamos pretendiendo también recuperar 200 hectáreas de plátano en el municipio quemado de Huina, en Lugardita, que siempre fue un polo productivo. Destinado a la siembra de, de, plátano. de plátano y que lo fuimos perdiendo, y bueno, estamos tratando de recuperarlo acá en, en la provincia de Villa Clara. De igual manera, tenemos ejemplos eh, muy positivos con lo que usted decía hace unos instantes, con el, la producción de cerdo. Tenemos ejemplos en Camajuaní, tenemos ejemplos en Ranchuelo, tenemos ejemplos en el propio Placeta, que casi que el municipio Placeta únicamente asumía el plan de, de, ser, de producción de cerdo de la, de la provincia y a partir de un propio encadenamiento propiamente también de proyectos de colaboración, entonces se ha estado intencionando eh, incrementar la producción de cerdo en el propio municipio de Placete y en el resto de los municipios de la, de la provincia de Villa Clara, porque ciertamente los cubanos tenemos eh, el cerdo, el arroz y el frijol son para nosotros vitales en la alimentación. La y hay, y hay por supuesto esa experiencia que, que se que se ha recogido aquí en este en este territorio en el ámbito de esa eh, decir, de esas soluciones que se siguen buscando también para la falta de fertilizantes la falta de insumos para para la propia agricultura qué experiencias se están se están llevando a cabo en, bueno, la, en la provincia de Guarnador? bueno realmente en en Villa Clara primero estamos intencionando un poco incrementar la cantidad de hectáreas a sembrar para a partir de que de se reducen aunque... exactamente a partir de que se reducen los rendimientos poder lograr una mayor eh, cantidad de, de quintales, de toneladas de producción, o sea, de producción. Y también estamos eh, utilizando eh, fertilizantes orgánicos. Hemos hablado del Levame, hemos hablado de algunos otros que, que se han venido intencionando en la provincia, que ya tenemos producción de ellos en los propios centrales azucareros. Ya nueve de nuestros centrales producen el levame, que es muy bueno para el arroz, es muy bueno para otro grupo de productos. Incluso se ha estado estudiando en la alimentación de los aves, los, los cerdos y el ganado vacuno. Y ASÍ otro grupo de productos orgánicos que se han venido intencionando y se ha venido trabajando desde la ciencia y de las potencialidades que nosotros tenemos también con un grupo de centros de investigación que tenemos en la provincia. Tenemos el, el INICA, el INICA Villa Clara, tenemos el INIBI. Y tenemos la Universidad Central de las Villas, que es un gran potencial científico lo que tenemos, que nos ayudan, colaboran. Y siempre ese intercambio eh, nos da, nos trae como resultado nosotros poder alcanzar eh, un incremento en la producción de, lo, de los productos agropecuarios. Hay que recordar siempre las enseñanzas de Sergio Rodríguez, eh, ese eminente científico villaclareño, que, a quien le rendimos tributo también hoy en la mesa, en la mesa redonda. Hay eh, sin duda. Eh, por supuesto, la deuda de la zafra azucarera sigue siendo para todo el país un desafío. De todas formas, Villa Clara, aún en esas circunstancias, tiene también potencialidades en el ámbito de los derivados del de azúcar. Y aquí está una de las grandes productoras roneras también del, del país, con prestigio. Acaba de ganar un premio, un premio en Londres, el ron eminente que se produce acá en, en Villa Clara. Y hay otras potencialidades también que tienen los derivados en, en la provincia. ¿no? Exactamente. Bueno, con el tema derivado nosotros hemos logrado también, sobre todo en, en Heriberto duquesne se ha estado trabajando muy fuerte en ese sentido y yo creo que es hoy lo que ha logrado mantener a, a esa empresa como una empresa que no tiene pérdidas, una empresa que ha incrementado su, su potencial y ha logrado entonces el pago de los trabajadores, y ha logrado la atención también a a su personal a partir de todos estos derivados. Tenemos el sirope, la producción de melaza y varias producciones que se están logrando ahí propiamente en Heriberto Duquesne, pero que ya también se ha estado aprendiendo en el resto de las industrias en, en Villa Clara para poder generar estas mismas producciones y entonces propiamente ellos... Eh, tener la misma posición que tiene hoy Heriberto Duquesne para nosotros. Sí, evidentemente el azúcar no va a ser el futuro de la, de la caña en el país. Va, los derivados siguen siendo la alternativa. Por supuesto lo que puede hacer en producción también nuestra, nuestra zafra para la, la energía del, del país. otro de, la, de las aristas. Pero creo que sobre todo en los derivados tenemos posibilidad aún en medio de las circunstancias en las que está haciendo la zafra azucarera que no fue nada buena. Por supuesto esta que, que, que terminó. Pero hay, hay también... En el caso de la, de la provincia, eh, otras potencialidades que tienen que ver también con el ámbito de eh, lo que se hace en producción de alimentos en, en general, pero sobre todo de esa vinculación que usted, que usted señalaba de los centros científicos con los productores. ¿Cómo eso se está potenciando para buscar esas alternativas? Porque sí se ha demostrado que hay posibilidades, sí se ha demostrado que hay resultados científicos que tienen en la capacidad de transformar aún en medio de, esta, de estas circunstancias, cómo se está potenciando desde, desde la dirección de, del gobierno y de, y de la dirección de, de la provincia esta, este encadenamiento entre la ciencia y la producción de alimentos. Bueno, Randy, eso para nosotros eh, es bien importante. Y ya hablábamos en un primer momento del parque científico-tecnológico. Tenemos también la empresa Interfaz en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Y tenemos también otros centros científicos, el CBQ y otros grupos de centros que tenemos en la, en la provincia, 27 centros te científicos tenemos nosotros en, en Villa Clara. Y en la producción de alimentos, bueno, hay un grupo de, de profesores de la universidad también que nos vienen acompañando en un grupo de proyectos, eh, eh, por ejemplo, el del sorgo y otro grupo de proyectos en la producción de frijol, en la producción de, propiamente del arroz. Que, que nos vienen acompañando y eh, hay una unión entre esos productores y esos científicos donde se demuestra que yo creo que es lo más importante demostrar allí en el en el campo el resultado de esas propias investigaciones de, lo, de los científicos y entonces generalizarla que es a veces lo que más trabajo nos cuesta generalizar esa esa el resultado de esas investigaciones Eso es uno de los retos de las nuevas empresas municipales exactamente lograr generalizar esa esas investigaciones que hoy nos han traído un resultado, pero que el resultado lo está viendo ahora mismo el productor que eh, está trabajando con ese centro científico, que está trabajando con ese profesor de la universidad. Eso ha sido bastante difícil. Se han hecho encuentros, la agricultura, el profe Sergio era, por favor, siempre participaba todo, todo con nosotros. Días. Hemos logrado un grupo de movimientos políticos productivos en la provincia, el movimiento político productivo de los 90 por los 90, en homenaje al. Al 90 cumpleaños del comandante, un movimiento productivo de jóvenes guerrilleros, que son jóvenes que están ahora mismo, han estado eh, trabajando, desmontando, como decimos nosotros. ha salido por la televisión. Exactamente, no, todas esas eh, áreas alrededor de la autopista, allí logramos hacerle su casa, allí están viviendo ellos con su familia, allí, allí están aplicando la, la ciencia también y demostrando cuánto más se puede hacer. Estamos llevando productores a esos lugares propiamente para entonces que vean esa experiencia, que la puedan materializar y nosotros seguir incrementando las producciones y seguir incrementando los rendimientos que tanta falta nos hacen. También, Randy, estamos trabajando en, la, en el reordenamiento de la comercialización, clave. que es clave también para nosotros. Esa producción que se está logrando vaya al destino correcto y entonces no se nos vaya por otra vía. Para eh, qué que es lo que hace que los precios se sigan incrementando, que uno le venda al otro, que se sigan revendiendo. y Entonces, si sale directo del productor al destino acopio o sale directo del productor al punto de venta, eh, los precios estamos seguros que pueden continuar bajando. Y es una de las grandes insatisfacciones que tiene el pueblo villaclareño hoy. Y esa es la clave, sin duda, decíamos ahorita: se pueden tomar medidas temporales de tope de precios, pero la solución está en más producción. Y necesariamente hay que seguir trabajando y una clave que me sirve para eh, entrar después al otro tema, la ruralidad, cómo es la atención a la ruralidad y cómo logramos, usted decía, Villa Clara, la mayor parte de la población, como en casi todo el país, vive en la ciudad, ¿cómo logramos entonces producir si no tenemos gente en el campo? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, vamos ahora hasta Camajuaní para conocer la experiencia de un productor en ese municipio vialcoleño. Cuando el joven camajuanense Michael Santana decidió convertirse en un productor de alimentos, lo tomó muy en serio. En pocos años logró resultados estables y en ascenso en varios renglones de cultivos, fundamentalmente el ñame, la vianda preferida de esta zona vía Clareña. Este año que pasó, cogimos alrededor de 800 quintales de ñame Belé que fueron. Eh, todos comercializados en la feria a través de acopio. En esta etapa tenemos sembrado en la finca ahora yuca, ñame blanco, ñame belé, eh, pepino, tenemos mucho maíz sembrado y nos estamos preparando para cuando pegue la, la campaña de la papa, sembrarle este año una hectárea, o dos de papa. Este campesino perteneciente a la cooperativa de crédito y servicio José Antonio Echevarría en Camajuaní se distingue por el aprovechamiento óptimo de la tierra, el mejoramiento del suelo, la sistematicidad en las atenciones culturales de las plantas y el cumplimiento de sus compromisos productivos. En el Galbanzo tuve buenos resultados porque sembramos más o menos unas 80 libras de galbanzo y cogimos como 22 quintales y ha tenido muy buena aceptación. Para el pueblo, y entonces en algunos terrenos que tenemos aquí de secano es muy bueno porque ahí se aprovecha y se siembra la seca y no es exigente al agua y se da muy bueno. Y Mike, ¿disfrutas lo que hace? ¿Te gusta? Sí, yo lo disfruto, lo disfruto yo y lo DISFRUTO toda mi familia porque. Eh, todos tenemos resultados de, de aquí y todo el mundo yo pienso que esté muy agradecido porque se lleva mercancía fresca para los mercados y para la escuela y para todos los lugares que le haga falta. A pesar de no estar ajeno a las circunstancias actuales, Michael contribuye a la soberanía alimentaria desde una voluntad de hacer y soñar. Marelis Díaz, especial para la mesa redonda. Garantizar el bienestar físico y mental constituye prioridad en el sistema de salud de Villa Clara. Por tal motivo y en aras de mejorar la calidad de los servicios, varios centros fueron beneficiados con procesos inversionistas. Entre ellos se encuentra el Hospital Clínico Universitario Hernando Milán Castro, con remodelaciones en la sala de terapia intermedia. La reparación permitió reubicar la sala de terapia intensiva en ese mismo lugar y así garantizar también su remozamiento. Este debe comenzar en el periodo 2024-2025 y traerá mejores condiciones para salud. La terapia intensiva eh, que tenemos abajo tiene una cobertura también de, de 12 camas eh, que se están haciendo, pero tiene más condiciones, sobre todo de espacio. Eh, cuenta con, con un laboratorio, cuenta con dos aislados también, pero mejor equipado. Tiene el aula, tiene todas las condiciones eh, para una terapia intensiva. Tiene cuarto de, de equipamiento, tiene oficina de precipicio, tiene un aula en, en mi cuida, pensamos. Eh, agrandarla un poco más hacia los pasillos. Por otra parte, el Centro de Servicios de Salud del Hospital Pediátrico José Luis Miranda también tuvo remodelaciones que le brindan un mayor confort para atender a los infantes y jóvenes. Este servicio se reinaugura el día 26 de julio del año 2023 a partir de una inversión capital donde se gastaron alrededor de 5 millones y medio de pesos, remodelación total de toda la infraestructura que existía y ampliación para lograr aumentar el número de camas a, de 8 camas inicialmente a 14 camas, a partir de la morbilidad psiquiátrica que existía en la provincia y la necesidad de incremento en número de camas y donación de pacientes. Asimismo, se realizó una ampliación del lugar a partir de la necesidad de expandir el área anexa de trastornos del desarrollo. La ejecución exitosa de estas inversiones representan un logro para la salud en Villa Clara y repercuten en la atención a los pacientes que llegan a estos centros hospitalarios. Desde Villa Clara, Aime Díaz, Canal Cubano de Noticias. Bueno, un material que nos sirve para entrar, por supuesto, en las grandes conquistas de la revolución y también los grandes desafíos de un territorio como Villa Clara. El, la, el trabajo social, todo el sector social eh, tiene prioridad, por supuesto, dentro del presupuesto de este territorio, como lo tiene en todo el país. Gobernadora, ¿cuáles son hoy las principales realizaciones en el ámbito social? de este territorio, cuáles son los principales retos, incluyendo ese que le decía de la ruralidad, podemos hablar sobre él también un poco, y cómo se trabaja hoy en función de seguir mejorando los servicios a la población. Bueno, Randy, eh, vamos a, a comenzar con la salud. La salud en, en Villa Clara se sustenta a partir de 856 consultorios del médico de la familia, tenemos 13 hospitales, 37 policlínicos que están diseminados en toda la, la geografía villaclareña, incluido el turquino. Y, y realmente eh, ahora mismo hay un grupo de insatisfacciones en la población relacionadas con todo el, el sistema de salud. Hablamos de la falta de medicamentos, hablamos de la atención estomatológica, hablamos en algunas ocasiones también de demoras en las ambulancias a la hora de ir a, a recoger los pacientes, muchas de ellas por falta de situ o por situaciones técnicas. Pero eh, sí hay un gran sentido de pertenencia, un amor de nuestros médicos, unas ganas de hacer, de, de nuestros médicos y de todos los Porque trabajadores del sector de la salud. Aquí tenemos grandes especialistas, como usted decía, que no menciono ninguno para no fallar y omitir la algunos de ellos pero realmente vivimos orgullosos de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de nuestro sector de la salud. Aquí se ha intencionado desde hace varios años, se viene trabajando eh, poco a poco eh, y atendiendo diferenciadamente, haciendo, recuperando eh, áreas del sector de la salud. Ahí mismo en, en el audiovisual se veía algunos lugares del hospital Arnaldo Milián. Hemos trabajado también en la sala de quemado del hospital Arnaldo Milian, en la sala de la ortopedia. Ahora mismo se está trabajando en el cuerpo de guardia del hospital Arnaldo Milián Castro, que es un, un hospital emblemática de esta provincia. Exactamente, emblemático en la provincia. Se ha trabajado en el Celestino Hernández también, el que conocemos casi todo como Hospital Viejo, que es un hospital oncológico, pero que además de prestar servicio a la provincia de Villa es un hospital regional. Y aun y cuando no hemos logrado trabajar de manera completa cada una de estas instituciones, sí se ha ido reparando y, y buscando mejores condiciones para los pacientes en varias de, de nuestras salas. Ahí mismo se hablaba de la sala de terapia intensiva que logramos reinaugurar el 26 de julio del año anterior. Ya les decía, el cuerpo de guardia, que es un gran anhelo de todos los villaclareños de ese propio hospital. El hospital infantil, esa misma... Eh, SALITA O CONSULTA DE SALUD MENTAL QUE SALÍA EN EL AUDIOVISUAL. ESO FUE un, UNA PETICIÓN POPULAR POR MUCHO TIEMPO, HASTA QUE logramos, LOGRAMOS HACERLA. SE TRABAJÓ EN LA SALA DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL DE CAIBARIÉN. SE RECUPERÓ TOTALMENTE ESA SALA. SE HA ESTADO TRABAJANDO. En hogares de ancianos, en hogares maternos, tenemos hogares maternos como el de Camajuaní, el de Santo Domingo, propiamente de Santa Clara, que reúnen características envidiables cuando vamos, cuando nos entrevistamos con las embarazadas, que tanta falta nos hace. Ahora mismo, por lo que ya habíamos hablado, el criterio que tienen es el, el mejor de esos lugares. Se sienten como en sus casas a partir de todo el confort y las propias características que ya se han logrado tener en cada uno de esos lugares. Se han recuperado también casas de abuelo. A partir del propio envejecimiento, Para estamos, es exactamente, estamos necesitando incrementar el número de casas de abuelo. Ahora, eh, en saludo al aniversario de la ciudad de Santa Clara, en saludo al 26 de julio y propiamente también por la rendición de cuenta a la Asamblea Nacional, se está terminando, se está recuperando un, un nuevo hogar de ancianos. Al, el, en la salida para, para el municipio de Placeta, aquí mismo en el municipio de Santa Clara, que nos permitirá entonces terminar de trabajar un grupo de inversiones que estamos haciendo en otros hogares de ancianos y propiamente un incremento. De, de las capacidades, de las capacidades en, este, en estos hogares. De esta manera se viene trabajando todos los años, incluyendo en el plan de la economía, todos los años haciendo un poquito más para poder ir recuperando. Siempre le pedimos a nuestra aprobación, a nuestra población, que cada una de estas instituciones que cuidemos, que, eh, porque realmente es bastante difícil bajo las condiciones que tenemos hoy poder trabajar en todos estos lugares, en el hospital materno. De, de aquí de la ciudad de Santa Clara, que también se han venido haciendo un grupo, se viene recuperando el hospital de Placeta en el hospital de Sagua la Grande. O sea, hemos tratado desde hace varios años de ir poco a poco recuperando las instituciones nuestras del sistema de salud, porque realmente se lo merece el pueblo Villaclareño. Sobre todo porque también algunas de ellas son grandes in instalaciones. En, en, en edificio, en estructura, por lo tanto su reparación es, es más compleja, como lo es también para los centros educacionales, porque Villa Clara tiene centros educacionales grandes, que incluso fueron regionales en un momento y que, y que con el paso de los años también NECESITA de todo ese trabajo de, de reparación. ¿El sector de la educación cómo está? Que Villa Clara siempre ha sido potencia en ese sentido, ¿no? También, también en ese sentido se ha venido trabajando en el sector de la, de la educación. Ahora mismo hemos estado trabajando sobre todo en la escuela pedagógica. Que ha sido de mucho agrado para los jóvenes estudiantes y futuros maestros. Y ya algunos maestros, recién ayer fue la graduación de, de los estudiantes de la escuela pedagógica. Eh, se ha trabajado mucho en todo el confort de, de los albergues, del de, comedor y de varios lugares en la, en la escuela pedagógica. Así se han venido recuperando otro grupo de, de escuelas en la provincia. Ya 31 de nuestras escuelas que estaban en evaluadas de mal en la parte estructural ya se han venido recuperando se han trabajado en los círculos infantiles el año al cierre del año eh, reabrimos el círculo infantil del municipio de CAMAJUANÍ, de igual manera se está haciendo una inversión en vae se está trabajando en, en corralillo hemos abierto 22 casitas infantiles bueno, dos de ellas en el turquino que yo creo que han tenido un impacto muy favorable. Hace pocos días estuvimos por allá por el, por el Turquino, en la herradura, en Jihacoa, y realmente eh, la opinión de las madres, no solo de las madres de allí de. Que, que, tra no. que trabajan allí propiamente, sino ahora mismo le está prestando servicio a trabajadoras de la salud, a trabajadoras del Minin, a las propias trabajadoras que en un momento, o mujeres que viven en la montaña, que en un momento participan en la cosecha del café. Y eh, también la casita le presta servicio. Una casita con todos los requisitos, hasta con paneles solares para mantener el agua caliente, para la atención a, lo, a los niños en, sí. esa, en esa casita. Ojalá todos que... los centros con, pot con potencialidades y posibilidades se sumen a esa a esa iniciativa porque resuelve un problema tremendo para la mujer, sobre todo para su incorporación al, al, al trabajo y creo que es una contribución importante que pueden hacer empresas importantes y poderosas que tiene la provincia y también otras quizás más modestas pero que también pueden hacer este tipo de, de inversión, exactamente ¿no? siguen incrementándose las casitas infantiles en Villa Clara ahora mismo electromecánica una de nuestras entidades eh, importantes en Villa Clara eh, está trabajando en, en una casita infantil también en este sentido no solo para sus trabajadores sino para ahora los trabajadores comunidad. y la comunidad que yo creo que es, es el sentido más importante de, de todo este trabajo que se viene haciendo en, en educación y en sentido general en la provincia, en, en la recuperación y en el incremento de las casitas infantiles para prestarle servicio a las madres trabajadoras. Ya que la la comunidad, gobernadora, ¿cómo va el tema de la atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad? Bueno, el, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad también en la provincia. Bueno, realmente Villa Clara tiene ha determinado 88... Eh, barrios o comunidades en situación de vulnerabilidad. Ahora mismo estamos trabajando en 51. Se han destinado en los últimos años casi 400 millones de pesos a trabajar en las comunidades en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hemos logrado? Todo lo que pretendemos, no lo hemos logrado. Realmente nos ha faltado participación popular en las cuestiones que, estamos, que se están trabajando y en la medida que el pueblo participa. Y las personas que viven en la comunidad participan, por supuesto, cuidan más y eh, aman más la, la comunidad. Nos ha faltado también intencionar un poco más, aunque se ha hecho. No quiere decir que no se haya hecho, que no se haya trabajado, pero consideramos que tenemos potencialidades para trabajar muchísimo más en este sentido en eh, atender los sentimientos de las personas. Claro, no basta solo con lo material, no sino basta, cómo transformar la cultura, el hacer, la educación de todas esas personas, ¿no? Exactamente. Tenemos que tra continuar trabajando muchísimo más en esto, en todo lo relacionado con el deporte, con la cultura, con la recreación, con el trabajo, con los jóvenes desvinculados también. Nosotros en varios lugares el, el secretario del, del partido ha llegado y ha estado explicando y por qué no, no utilizamos a los propios maestros, a los propios ingenieros, a los propios médicos que tenemos acá en las comunidades y entonces esos son los que nos convidan a los muchachos, abrimos aulas de idioma. Se han abierto 17, pero 17 en 88 comunidades aún no es suficiente ah. para lo que lo que necesitamos. Y así un grupo de actividades y cuestiones que se han estado haciendo ahora el verano, los estamos at estamos atendiendo estas comunidades diferenciadamente, pero aún no hemos logrado todo lo que necesitamos en ellas, no hemos logrado todo el cambio en la mentalidad que necesitamos, en las personas y transformaciones que necesitamos en, eso, en esos lugares. Esas experiencias, ¿cómo se están también vinculando con, con ese tema que hablamos de la ruralidad, de cómo lograr que no siga la migración del campo a la ciudad, de que podamos hacer cosas en las comunidades eh, agrícolas, en las comunidades en el campo, para, para tratar de que eh, tengamos el personal para poder producir, que es clave. No, ese, ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que ahorita no lo, no lo mencionamos, la fuerza de trabajo para producir en estos campos. Aquí mismo en, en Santa Clara tenemos un polo productivo, un famoso polo productivo del yahú. Pero nos es muy difícil nosotros garantizar entonces... Eh, la fuerza de trabajo en ese polo productivo a partir de la distancia que tiene de la ciudad, a partir de todos los problemas que tenemos ahora mismo con, con el transporte. Pero en estas comunidades se ha estado intencionando ahora mismo, por ejemplo, para ponerle la comunidad de Dolores en el municipio Caibarién. Estamos construyendo 49 viviendas, se ha intencionado la telefonía, se ha intencionado el arreglo de los caminos, que ha sido posible en esa comunidad ahora y poco a poco lo vamos trabajando en el resto de las comunidades. Eh, Rurales, realmente el 28% de nuestra población es la que vive en, en el campo y nos hace muchísima falta que la población nuestra se quede en el campo. Sí, sobre todo con el envejecimiento de la población en, en general en la provincia, eso sigue siendo un, un desafío. Pero me, me comentaba el secretario aquí en uno de los, de los impas de, la, de las transmisiones, también como se le estaba haciendo a algunas casas a estos productores que están demostrando que se pueden hacer eh, cosas ahí en la, en la producción agrícola aquí en el en el territorio. Exactamente, ya el, el secretario le decía a los muchachos que hablábamos del, del movimiento productivo en la autopista, a todos, 12, 11 casas se le hicieron en, el, en la autopista con paneles solares al lugar donde no podíamos llegar con la corriente en este momento. Y así hemos estado trabajando en varios polos productivos, en remedio también se ha estado intencionando, remedio con la fortaleza ahora también que estamos eh, se está construyendo un nuevo parque fotovoltaico de cerca de 20 megawatts en, en remedio, remedio y entonces nos da la posibilidad también a nosotros de eh, mantener la población cerca de ese parque y nosotros lograr también llevar otros servicios al, al campo, a la comunidad. Mantener los médicos ha sido un desafío también en esta en esta zona rural, pero lo vamos logrando poco a poco, lo vamos logrando a partir del compromiso, del compromiso de la motivación de esos propios trabajadores del sector de la salud y del resto de los sectores que, que trabajan en, en función de la población rural en nuestra provincia. Eh, sin duda, villa clara es también una provincia de grandes resultados deportivos, lo estaba mostrando ahora en los juegos escolares también, y de un movimiento cultural extraordinario. Y si hay una provincia que se puede dar en el pecho y con tantos eventos y tantos lugares para la cultura, Villa Clara, quizás usted quiera decir algo de eso, pero yo creo que de eso se habla siempre mucho. Pero si fuéramos a hablar de cuál es en el ámbito social el principal desafío o los principales desafíos que tiene la, la provincia, hacia dónde usted apuntaría. Bueno, nosotros tenemos un gran desafío en la provincia, y para nosotros hoy es el principal problema que tenemos en la provincia de Villa Clara. Y se trata del tema agua. La situación con, con el agua en la provincia es muy compleja. Nosotros hoy tenemos situaciones eh, bastante difíciles en los 13 municipios de la provincia. Pero si de esas situaciones difíciles la hacemos un poquito más difícil, Santa Clara y Manicaragua son dos municipios hoy que están que la situación está muy muy compleja, a pesar de haber recibido ya 74 bombas con paneles fotovoltaicos o nos asignaron 74, hemos recibido 67 y que ya se viene trabajando en el montaje de ella. Pero ahorita en una conversación informal, el, el presidente de Santa Clara decía: no es la solución de los problemas que nosotros tenemos en Santa Clara. Nos resuelven una parte, nos resuelven eh, una comunidad. Esas bombas deben estarnos resolviendo cerca de 38 mil personas. La situación del agua a 38 mil personas. Recibimos también en, en Villa Clara seis nuevas bombas a partir de la importación de, de recursos hidráulicos, seis nuevas bo bombas para el sistema Palmarito, que es uno de los sistemas que protege la o que presta servicio a la, a la ciudad de Santa Clara. Beneficia cerca de 110 mil personas, el 60% de la población de, de Santa Clara. Y eso nos ha venido a un poco ayudar en la, en la situación que tenemos en Santa Clara. El equipo de trabajo de recursos hidráulicos, yo creo que es un equipo muy joven, pero un equipo que viene fortaleciéndose y haciendo muchas cosas, y eh, sobre todo haciéndonos propuestas de qué más hacer para ir resolviendo los problemas del agua en, en Villa Clara. Ahora mismo, Matagua, en Manicaragua, eh, un consejo popular, Matagua, La Yaya, Jibacoa, eh, Jorobada, son de los consejos populares más complejos, pues cerca de 355 días sin recibir agua con estabilidad. Eso eh, se en pipa cuando se puede. En pipa cuando se puede, así mismo, porque cerca del lugar realmente no hay ni un cargadero de pipa que permita mover el agua hacia esos lugares. Muchas veces hay que llevarla del propio Santa Clara a la, al Consejo Popular de Matagua para poder llevarle el agua en pipa. Ahora mismo se está haciendo un expreso desde Paso Bonito, Paso Bonito es en, en la provincia de Cienfuegos, un expreso de cerca de 10 kilómetros para nosotros llevar el agua. A, a UN REBOMBEO QUE ENTONCES ESTARÍA LLEVANDO EL AGUA A LA COMUNIDAD DE MATAGUAY Y A ESE GRUPO DE COMUNIDADES que, QUE HE ESTADO HABLANDO. TAMBIÉN AQUÍ EN SANTA CLARA, EN BARRIOS, QUE HACÍA CERCA DE 40 AÑOS QUE NO RECIBÍAN AGUA. AHORA MISMO, EN LA TARDE DE AYER, YO CREO QUE SE HIZO LA, la PRUEBA YA ABSOLUTA DE QUE LO QUE HABÍAMOS HECHO DIO RESULTADO EN, en CAMACHO, EN LA COMUNIDAD de, DE CAMACHO, AQUÍ MISMO EN SANTA CLARA. BUENO, PUES, SE eh, INTENCIONÓ... Se hizo un trabajo, se hizo un expreso. O sea, la, la ciudad de Santa Clara está rodeada por un anillo. Y desde ese propio anillo se hizo un expreso y se llevó el agua al, al reparto Camacho para beneplácito de todos los pobladores de ese, de ese reparto. Y ayer logramos darle el agua desde el sistema Palmarito, porque ese, ese barrio recibía agua. Cuando la recibía, a veces llevaba cerca de seis, siete meses sin recibir agua, la recibía del sistema Minerva 800. Y logramos ayer llevarle agua del sistema Palmarito a ese barrio. Y así vamos a continuar trabajando en Capiro, en Santa Catalina, en barro, varios barrios de la ciudad de Santa Clara. Pero no solo Santa Clara y Manicaragua, ahora mismo se está trabajando en cifuentes se está trabajando en Remedio, se está trabajando en Caibarien. Y en varios municipios de la provincia. Pero realmente no es suficiente todo lo que nosotros estamos haciendo para lograr entonces solucionar este problema tan, tan fuerte que tenemos en la provincia. Este, esta situación es realmente desafiante. Pero ante los desafíos, los, los villaclareños nos imponemos. Y, y con más de 202 millones de pesos que viene vienen ejecutándose por los compañeros de recursos hidráulicos. Vamos entonces nosotros un poco poniendo una curita por acá, una curita por allá, hasta que podamos continuar trabajando. Yo creo también, y ahorita cuando hablábamos de las empresas, que ha sido imprescindible la cooperación de todas estas grandes empresas que nosotros claro, tenemos en la provincia. En, exactamente, en nosotros poder continuar trabajando ahora mismo en todo lo relacionado con, con la supresión de salideros, con todo el trabajo que venimos haciendo ahora mismo en Minerva Ochoíte, en Manicaragua. Eh, hemos tenido que buscar y armar bombas para entonces nosotros poder prestar el servicio. Manicaragua fue un ejemplo de eso. Electromecánica, que es de esas empresas emb emblemáticas que siempre están acompañándonos en la supresión de salideros. Esos trabajadores, y, y realmente uno se regocija cuando, lo, cuando los menciona, porque eh, están. Trabajando de manera permanente, comienzan un trabajo y hasta que no lo terminan, dos, tres, cuatro de la mañana, usted los ve ahí motivados trabajando, a pesar de a veces no tener el resultado que, que deseamos. Pero yo creo que el, el tema del agua es un gran desafío, pero un gran desafío de los que nosotros estamos acostumbrados a, a trabajar y un gran desafío de los que estamos acostumbrados también a superar los villaclareños. Pero claro, Fidel decía que era un pueblo vencedor de dificultades y desafíos, ¿no? vencedores de dificultades y obstáculos, obstáculos así somos ¿no? los Villaclareños. Bueno, pues Villa Clara sin duda eh, toda una provincia con un desarrollo social extraordinario. Decíamos, no hay tiempo para hablar de todo lo que han hecho en el deporte, de todo lo que han hecho en la, en la cultura. Pero es parte también de ese acervo que tiene en la ciudad de Santa Clara, pues uno de sus, podríamos decir eh, de sus emporios más importantes. Y de Santa Clara, en su 335 aniversario, también hay que hablar en esta mesa redonda, así que yo les propongo que nos sigan acompañando en nuestro programa de hoy. Este próximo lunes 15, Santa Clara estará festejando sus 335 años de fundada. Y por supuesto, eso ha sido motivación para los santaclareños también para enfrentarse a los obstáculos, a las dificultades, pero para seguir creciendo como ciudad y como pueblo. Con nosotros está, como decíamos al principio de la mesa redonda, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en este territorio, el compañero Osmani García López. Y Osmani, me gustaría pues, hablar precisamente de lo que significa para los santaclareños, para los pilongos, como se dicen ustedes, pues llegar a los 35, 335 años de fundados como, como ciudad. ¿Qué, ¿Qué ha sido esta motivación para el desarrollo de las actividades sociales, económicas? Del municipio Y cómo van a festejar en definitiva Este aniversario O cómo lo han estado festejando Porque ya sé que hace varios días Están en ese festejo Sí, es así Randy El Santa Clara se prepara el, Para el próximo 15 de Julio Para celebrar sus 335 años Con muchas metas, con desafíos Bajo un grupo de tensiones financieras y económicas Pero con muchos sueños Que, que lo hemos estado cumpliendo Que bueno, lo vamos a estar explicando eh, Más adelante y bueno, con la tradición que, que siempre ha tenido esta ciudad a través de los años, de eh, desde la vida de los pilongos, en el actuar en cada uno de los, de los escenarios, eh, alrededor del 15 de julio que se desarrolla un grupo de, de actividades en escenas alrededor de la, de la fundación con, el, con el, el mítico tamarindo, el vino del tamarindo y un grupo de cuestiones que tiene que ver también con, con el hermanamiento, con la, la ciudad de Remedio, con las 18 familias remedianas que llegaron acá. Y, y fundaron el ato Antonio Díaz. Y alrededor de, de toda esa mítica se desarrollan todas, esta, todas estas actividades. El año que viene son los 510 de son Remedio. Son los ¿no? 510 de, de Remedio, que <risa> <risa> eh, también es una ciudad los acá de, de la provincia. Y bueno, nosotros desde el año pasado hemos estado ya trabajando y pensando en el diseño y en la planificación de, de este nuevo aniversario. Y siempre pensando que desde el plan y el presupuesto había que asegurar todos los programas que nosotros estábamos definiendo buscando también poder cumplir todos los objetivos para, para estos festejos. Que los objetivos no son más que nosotros seguir trabajando en abrir nuevos servicios, restaurar otros, eh, también trabajar en el tema de los centros sociales como sistema de atención a la familia, consultorios médicos de la familia, hogares de ancianos, casas de abuelos, hogares maternos, las casitas infantiles, solucionar planteamientos a la población, porque al final nosotros tenemos que ir haciendo cosas que sean, que sean tangibles y que además de, de poder festejar la población también pueda percibir que alrededor de, de todas estas actividades también está la solución a, a un grupo de problemas como los que mencionaba la gobernadora relacionados con el tema del, del agua acá en el, el municipio, no solo en el tema del abasto de agua, sino también en el tema de la, de la eliminación de un grupo de, de obstrucciones del alcantarillado, que son de las cuestiones que nosotros hemos estado trabajando, todos los problemas relacionados con la empresa eléctrica, la recogida de desechos sólidos, seguir trabajando también como un objetivo en el tema de la producción de bienes y servicios, buscando también bajar los precios bueno, y, y poder detener la, la inflación. Y, como otro objetivo, también desarrollar un programa cultural y deportivo alrededor de, de todos estos festejos, también que, la, que las personas lo puedan disfrutar con toda la, la gran cantidad de, 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 de artistas desde la cultura que, que tiene Santa Clara hoy, que es una de las sedes fundamentales en, en nuestro país. Y, bueno, para ello se ha definido desde la propia campaña comunicacional defender el concepto de, de unidad con la participación de todos los santaclareños, siempre pensando en los pilongos y no pilongos. Y este año hemos estado trabajando también, a partir del pedido de muchos santaclareños, la participación de todos, estén en el lugar del mundo que estén. Siempre desde el corazón, bueno, con el eslogan que hemos definido, Santa Clara eh, en mi corazón en este caso. Y en el concepto de participación, nosotros hemos, hemos trabajado la participación de todas las empresas, unidades presupuestadas, las más de 200 MIPIME que tiene hoy la, el, el municipio de Santa Clara, los más de 25.000 trabajadores por cuenta propia las 27 formas productivas, los más de 60 proyectos de desarrollo local, todos nuestros artistas, creadores y por supuesto todas las organizaciones políticas y demás en el barrio con los principales actores, líderes y todo, el mundo, todo el mundo. En función también de, de nosotros lograr lo que, lo que queremos. Y eh, para ello se ha proyectado el programa de trabajo que ya abarca desde el 15 de julio del año 2023, es decir, cuando celebramos los 334 años, hasta todo el año 2024, en este caso. Tomando siempre como motivaciones eh, la rendición de cuentas del gobierno provincial de Villa Clara a, a la Asamblea Nacional, también el llamamiento de los santacareños por un 26, que bueno, eh, como resultado el municipio tiene la sede de, por los festejos del día de la rebeldía nacional, eh, en este, este 26 de julio, que yo creo que también es a partir del resultado que hemos tenido también en el, en el trabajo de, de acá de nosotros. Y bueno, siempre los santacareños pensamos en la batalla de Santa Clara. Y el triunfo de la revolución, que son motivos importantes para nosotros, por lo que significa el che para esta ciudad y también nuestra benefactora Marta Abreu de, de Esteve. Nosotros tenemos que, que significar que todo esto lo hemos estado trabajando, siempre sustentado en la estrategia de desarrollo que tiene, que tiene el municipio. Eh, en, en estos tiempos se trabaja mucho lo urgente, pero nosotros nunca hemos perdido la, la visión de la estrategia que se ha aprobado en la Asamblea Municipal con, con las líneas estratégicas, los programas que nosotros tenemos, los proyectos de desarrollo local, las políticas públicas que hemos estado trabajando, y un sistema de trabajo siempre basado en ciencia e innovación, a partir de la potencialidad de poder tener la Universidad Central de las Villas acá. Una fortaleza Nos, para. Una fortaleza para okay. nosotros. Con más de nueve convenios de trabajo con las diferentes facultades, las, la, la, las diferentes carreras de la universidad, también con el, con el proyecto Universidad Vibra, y un grupo de programas y... Eh, convenios que nos han ido llevando también a la solución de un grupo de problemas que nosotros tenemos acá a partir de trabajos de curso, de maestría, de un grupo de estudiantes y también de nuestros cuadros, que han ido creando capacidades en el intercambio que hemos tenido con la universidad. Nosotros vamos a la universidad, recibimos eh, preparación allá, los estudiantes de la universidad vienen a nuestra sede, hemos convertido la sede de la, de la Asamblea de Consejo de Administración también en aulas para nosotros poder desarrollar todo este trabajo. Y es importante, eh, yo, yo creo que destacar, los diferentes programas doctorales que hay allá en, que nosotros tenemos en el municipio, ya tenemos dos doctores dentro del Consejo de la Administración, hay tres programas doctorales más, un grupo de, de, de trabajadores y cuadros, nosotros cursando maestría, diferentes modalidades de, tam, también en, en cursos de posgrado, que nos permite a nosotros también ir elevando toda la, la preparación de nuestros cuadros y de, y de nuestros trabajadores en función de lo que hoy necesita Santa Clara. Y para ello, nosotros aprobamos un presupuesto de más de 1.700 millones de pesos que eh, nos permite ir desarrollando los niveles de actividad que nosotros queríamos desarrollar para poder trabajar todo lo que tiene eh, que ver alrededor del festejo, con más de 180 millones de pesos, que no es, no es, no es poco, en el tema del plan de mantenimiento, reparación y mantenimiento, y eh, los 112, 112 millones de pesos que también pretendemos recaudar por la contribución territorial, el llamado 1%, que también nos ayudaría a nosotros poder trabajar toda la, todos estos sueños que, de que hemos estado hablando. Es importante destacar que el municipio se ha propuesto también eh, lograr un superávit de 718 millones de pesos, superior casi en un 500% al, al, al superávit planificado en el periodo anterior. El cierre de semestre ya, eh, ya lo están sí, cumpliendo. Sí, es un reto. Nosotros en, para esta etapa estamos cumpliendo los ingresos al presupuesto en más de 244 millones de pesos y el superávit, como usted ha explicado, se sobrecumple en más de 132 millones de pesos. Yo creo que también a partir de que se ha trabajado. Eh, aglutinando todos los factores que tienen que ver con esto acompañando a la ONU en todo el ejercicio que, que, que tiene que ver con el tema de la recaudación que es bien importante esto nos ha permitido a nosotros tener eh, una salud financiera en nuestra tesorería y, no, y nosotros no pasar por tensiones a la hora de, de trabajar todo lo que tiene que ver con el, con el presupuesto acá en el municipio de Santa Clara con todas estas con todas estas cuestiones relacionadas con la, con, la, con la economía nosotros hemos estado trabajando un grupo de programas en función también de, de mejorar la imagen de la ciudad y las diferentes comunidades, trabajando eh, las entradas a la ciudad, las avenidas principales, en el tema de la jardinería, las bustivas, eh, las aceras, los contenes... Hemos trabajado todos los puentes acá dentro de la, de, de la ciudad. Se ha trabajado en un diseño y montaje de un grupo de vallas en la carretera central que también han, han, han dado visual con imágenes de sitios emblemáticos en la ciudad, algo que, que embellece eh, eh, todo ese eje que, que atraviesa el, el centro de la ciudad. Y se ha trabajado también eh, de manera intencionada un grupo de parques y espacios públicos acá en Santa Clara. No solo los parques emblemáticos, sino también un grupo de microparques y eh, parques infantiles también en este caso. Y trabajando también la conservación de un grupo de, de, de las fachadas fundamentalmente de inmuebles del centro histórico con un proyecto de desarrollo local que, que nosotros tenemos aprobado acá en el municipio de Ayabú, que hoy ha permitido rejuvenecer edificios acá en el centro de la ciudad y espacios públicos que son emblemáticos con, con un gran valor patrimonial, todo esto nos ha permitido también a nosotros poder ir devolviéndole el esplendor a todos estos lugares y también eh, lograr lo que nosotros queremos en el tema de la, de la imagen y bueno, lo que más percibe la población que tiene que ver con todo el tema constructivo de inauguración de nuevos servicios que nosotros hemos estado trabajando también a partir de, de, de del, del diseño que tiene el municipio en la estrategia de desarrollo municipal y también desde el propio desde el propio diagnóstico que nosotros tenemos en cada una de las demarcaciones de los consejos populares de nosotros buscando un balance en ir acercando el servicio a la, a la población a partir de los déficits que hemos tenido con el tema del transporte, que es otra de las cuestiones que, que nosotros tenemos como dificultad en, en la ciudad. Y en este caso, bueno, en el sector social se ha estado trabajando en, en todos los sistemas de atención a la familia. Nosotros tenemos 22 sistemas de atención a la familia en Santa Clara, algunos deteriorados y hemos decidido, bueno, desde el año pasado trabajar en un programa de conjunto con las empresas del comercio para irlos recuperando. Y ya este año, bueno, nosotros tenemos... Un sistema de atención a la familia nuevo en el, en el, en el, en Saquenaz, el Consejo de Saquenaz Caracaté, y tenemos otro nuevo en, el, en los sirios, una comunidad que nosotros tenemos en transformación, se reparó de manera capital. El, el SAF es campesino en el Consejo Hospital Chamberí y bueno, se, se crean las condiciones para ir trabajando paulatinamente en los 22, ya vamos a comenzar ahora en el segundo semestre en un SAF, que es el más grande que tiene Santa Clara, Ignacio Orlando Abreu en el, en el condado y así paulatinamente vamos a ir recuperando todos estos centros que son bien importantes para nosotros a partir de lo que significan acá en el municipio de Santa Clara. El sector de la salud pública que también se ha hablado, nosotros tenemos 263 consultorios médicos de la familia y hemos estado trabajando en un programa eh, a través de la, de la estrategia de desarrollo buscando llevarlos de, de, mal y, de, la, de la categoría de mal y bien, de mal y regular a bien. El año pasado ya logramos hacerlo con 18 consultorios médicos de la familia y este año pretendemos hacerlo con otros 20 y se ha trabajado también de manera intencionada en la reparación capital de algunos, en algunas comunidades que también son alejadas acá del municipio, de manera intencionada a partir de la situación del transporte, en las comunidades de La Estrella, Las Margaritas, Oropesa, Los Alevines, que son consultorios que hoy, Reúnen todos los requisitos para prestar los servicios de primera urgencia a partir de lo que significa para nosotros eh, en estos lugares de acá de, del municipio. Y se ha trabajado, por supuesto, con todo lo, lo que significa el, el tema de la atención al adulto mayor en los cuatro hogares de ancianos, las tres casas de abuelo, con acciones constructivas de diferentes tipos en cada uno de ellos Bueno, y lo que explicaba la gobernadora, hoy trabajamos de manera acelerada en un nuevo hogar de ancianos, en un centro que era de educación que le hicimos el cambio de uso, William Daria, que nos permitiría abrir un nuevo hogar de ancianos en, el, en, en Manajanabo para para poder también nosotros eh, eh, tener las capacidades que nosotros tenemos en, en, este, el, en este sector tan vulnerable que, que es el tema de los, de los mayores de 60 años en este caso. En, en el caso de, la, de las actividades, podemos decir, principales de, de celebración, Mari, ¿cuál es el programa que se, que se ha concebido? Nosotros hemos estado trabajando con más de 800 actividades alrededor del verano y bueno, en, la, en las diferentes etapas del año con, con la dirección municipal de... De cultura. En todos los consejos populares eh, de la ciudad. En todos los consejos populares de acá de la, de la ciudad. Y en función de esto, bueno, hay un grupo de actividades que son eh, actividades ya emblemáticas grandes, como que se hacen todos los años, como por ejemplo el, el Festival de Coro Santa Clara Canta, que se está desarrollando en este minuto, hoy es la clausura, con más de 18 coros de diferentes lugares de, del país, eh, incluyendo el Coro Nacional de, de Cuba, que está por acá la, la maestra Dina Guerra. Maestra Dina Guerra, eh, que, héroe del trabajo eh, de la República de Cuba. Sí, y escudo de armas acá de la ciudad de Santa Clara también. En este caso. El Festival de la Moda del Superarte también, que es otro de los, de los eventos que. Que se, que se realiza todos los años acá en Santa Clara. El Festival Audiovisual del de Infantil. Rodando Fantasías, que ya ocurrió en la, en la primera semana del verano. Los carnavales y las fiestas populares que regresan nuevamente a Santa Clara después de cinco años. ¿Cuándo van a ser? Que serían en la etapa desde el 23 hasta el 26 de julio. Eh, lo estaríamos haciendo en la etapa que vamos a estar también celebrando el acto por el 26 de julio acá en Santa Clara la verbena de la calle Gloria, una, una fiesta tradicional de muchos años acá en Santa Clara los conciertos compartidos que se, ya se desarrollan tradicionalmente en Villa Clara las caravanas más de 10 comunidades que van a llegar a, a las comunidades en situación de vulnerabilidad y de difícil acceso y la fiesta de la danza, Fall Dance, es una que lo venimos haciendo desde el año pasado uh -huh. que eh, con un grupo de compañías latinoamericanas que vienen acá a Santa Clara y van hasta las comunidades no se desarrollan en teatro, es en, es en las diferentes la comunidades. Comunidad. En las propias comunidades. Era, que... Escuché algo que era, sobre todo esta vez en las comunidades en, más vulnerables. En las comunidades la... más vulnerables acá de la, de la ciudad. Y bueno, alrededor ya del día 15, los días 14 y 15, bueno, eh, estaríamos haciendo el día 14 en el horario de la noche, en el sitio fundacional de la, de la ciudad, es decir, en el Parque Cami estaríamos desarrollando eh, una gala con todo el talento artístico que nosotros tenemos acá en Santa Clara, eh, festejando la, los 335 años en el, en el al, alrededor del obelisco donde está el tamarindo que eh, según cuenta la historia se fundó la, la ciudad, la fundación, la, de la, la, ciudad la, ¿no? la fundación de la ciudad y habrá nuevos tamarindos ¿no? y habrá nuevo, <risa> <risa> nuevos tamarindos en este caso bueno ya como tal el día 15 arrancamos con la Diana Mambisa el encuentro con las 18 familias remedianas en el Puente de la Cruz tal como, como lo hacemos tradicionalmente y después bueno estaríamos en el Parque Carmen nuevamente en el encuentro con la historia una actividad que nosotros desarrollamos siempre en ese lugar alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Después estaremos haciendo la Asamblea solemne para distinguir también un grupo de, de, de empresas, de centros, de, de personas que en todos estos años han, han, se han entregado por, por la ciudad en el tema económico, social acá en, en Santa Clara. Posteriormente estaríamos sembrando el Tamarindo 335, algo, algo que, es, que es tradición a partir de, del aniversario 300, acá en, en Santa Clara, en el Bosque de los Tamarindos, un sitio también emblemático acá en Santa Clara. Y ya en el horario de la tarde estaríamos... Eh, rindiendo la homenaje a la benefactora Marta Breu de Esteve a las 4 de la tarde y posteriormente bueno se estaría entregando el Premio Literario Fundación de la Ciudad también en, en la sala Catulla de, de la Biblioteca Martí. En el horario de la noche, bueno, ya se estaría desarrollando toda la actividad eh, cultural, recreativa, en, un, en los conciertos compartidos en, el, en, en la Plaza Sandino, con la orquesta de Alberto Álvarez y Susón y Guzmán y su poder latino, que yo creo que, que también van a, a, a poner al, al pueblo de Santa Clara a bailar como, como merece esta fecha en este caso. Son algunas de las principales actividades, ya, ya lo explicaba, son más de 800 actividades, por acá va a estar la comenita, el circo nacional, en, en diferentes comunidades nuestras, que, que también va a ayudar a que, a que llegue la cultura y la recreación a, la, a todos los consejos populares y las comunidades acá de, de Santa Clara en este caso. Sí, va a ser un julio bien cargado para, para Santa Clara, el 15 como epicentro de todas la, las actividades, pero hasta el 26 de julio, que este municipio será la sede del acto provincial en Villa Clara pues habrá actividades y habrá fiestas populares, 23 al 26 acá en Santa Clara. Una ciudad como decíamos tiene una riqueza cultural extraordinaria y tiene mucho que mostrar a sus habitantes y a quienes la visiten por estos días en que estará celebrando sus 335 años de fundada el lunes 15 que es también aniversario, recordaban los compañeros de la Fundación de CMHW, la emisora provincial de acá de Villa Clara. Todo un emblema también de la radio en Cuba y donde han salido grandes maestros radialistas de nuestro país, donde hoy hay también pues, hacedores de la radio y sigue siendo uno de los, de los medios de comunicación emblemáticos de Villa Clara. Villa Clara que estará rindiendo cuentas en unos días a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobierno de Villa Clara rendirá cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Debe ser un ejercicio transparente, creíble y sobre todo crítico, donde se muestren las dificultades objetivas que nos afectan, pero también nuestro compromiso para superarlas. Villa Clara con todos. Bueno, el 18 en la tarde estará el gobierno de Villaclara rindiendo cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, como nos comentaba ayer en la mesa redonda el compañero Homero Álvarez Acosta, quien es el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y este es un proceso que comenzó desde diciembre pasado. En aquel momento, Milaxi era la vicegobernadora de esta provincia. Su gobernador Alberto López Díaz, transmitimos. Nuestro saludo en aquel momento, ahora ministro de la industria alimentaria, quien también está RENDIENDO cuenta de la alta fiscalización a la Asamblea Nacional. Pero en todo este proceso, Milaxi pues, ha pasado a ser la gobernadora de esta provincia. Y recuerdo, recibí incluso invitación, QUE ustedes hicieron todo un acto incluso para empezar este proceso de, de rendición de cuentas. ¿Qué ha significado Milaxi para la provincia, la rendición de cuentas de su, de su gobierno? ¿Cómo lo han asumido? No solo las estructuras del gobierno, sino el pueblo de, de villa clara y que representa ese momento del 18 de diciembre para esta provincia. Bueno, el 18 de, de, julio, de julio, disculpen. bueno, randy, para los villaclareños, yo creo que ha sido una motivación la rendición de cuentas del gobierno a la asamblea nacional del poder popular y propiamente desde el mismo día que, que a partir del acuerdo número 58 de la de la propia Asamblea, en su segunda sesión ordinaria, se decidió que Villa Clara estuviera, como ya estabas explicando, el próximo día 18 o en la tercera sesión ordinaria, rindiendo cuenta a la Asamblea Nacional del trabajo de la provincia en varios aspectos que el propio acuerdo determina. Bueno, pues en Villa Clara eh, lo cogimos con tremendo esfuerzo, con tremendos deseos de hacer, con ganas de. Eh, de participar, de lograr la participación popular en todo ese gran eh, momento que íbamos a estar desarrollando, sobre todo durante estos seis meses del, del año. Primeramente hicimos un recorrido por todos los municipios donde nos, no, por supuesto eh, con Alberto, Alberto nosotros hicimos el recorrido por por todos los municipios, allí nos, nos entrevistamos, eh, participamos, hicimos encuentros con cuadros. Administrativos, cuadros de gobierno, delegados de la Asamblea, presidentes de consejos populares, directores de empresas, con grupos de trabajo en todos los municipios donde les explicamos cómo pretendíamos que fuera esta rendición de cuenta para, para el gobierno de Villa Clara, que como mismo dice el, decía el esposo hace un, un momento, queríamos que fuera un ejercicio creíble, crítico, pero participativo, donde todo el pueblo. A la vez que nosotros le rendíamos cuenta a la población, por supuesto, también eh, el pueblo participara con nosotros en esa, en esa rendición de cuentas. Se hizo ese encuentro y decidimos el 24 de febrero, una fecha tan importante para todos los cubanos, pues bueno, hacer el llamamiento o hacer el lanzamiento del programa de trabajo. En Villa Clara por la rendición de cuentas. Un histórico emblemático, ¿verdad? Exactamente, lo hicimos en un sitio emblemático para los villaclareños, el complejo escultórico Ernesto che Guevara, donde además estamos acostumbrados a ir a llevarle resultados al Che y a su destacamento de refuerzo. Yo creo que para nosotros fue un momento de gran significación. Ahí le hicimos un llamado a todos los villaclareños y le planteamos que nos esperaba un reto difícil, nos esperaban días difíciles y días muy duros, y así ha sido, no, ha dejado, no hemos dejado de tener un día que no sea difícil, un día que no sea duro, pero un día en que, confia, que sabíamos que confiamos en todo el pueblo, en el empuje de, de cada uno de los pobladores de, de la provincia de Villa Clara, y que íbamos a salir, y que íbamos a participar, y que íbamos a estar acompañados del pueblo en todo este, este proceso. Así ha sido, Randy. El pueblo nos ha estado acompañando en todo este proceso, en todo lo que se ha venido haciendo en Villa Clara. Eh, elaboramos una estrategia de comunicación que se ha venido llevando a cabo durante estos seis meses, pero junto a la, a la estrategia de comunicación se ha venido, se desarrolló un programa de trabajo, un programa de trabajo en las obras. Eh, hacer que Osmani explicaba una parte de aquí de la ciudad de Santa Clara, yo hace un momento hablaba también de algunas de las cosas que se han venido haciendo en, en el resto de los municipios de la provincia, un programa de trabajo que ha, vino encaminado a eh, lograr esa participación popular, ese, ese acompañamiento en cada una de las actividades y, y cuestiones que nosotros veníamos realizando en, en la provincia. Eh, programa de trabajo que venía también diseñado a nosotros ir resolviendo ese gran desafío que tenemos ahora mismo en las complejas situaciones que tenemos en el transporte, en los precios que ya estábamos hablando, en la falta de medicamentos, en el abasto de agua. Y Yo creo que todo eso conjugado se ha venido trabajando aún y cuando no hemos podido solucionar todas las cosas, aun, lo dijimos así, a lo mejor no vamos a llegar a hacer todo lo que nos estamos proponiendo, pero sí creemos que ha sido una una motivación y que el pueblo lo ha tomado con alegría, lo ha tomado con compromiso, lo ha tomado con ganas de hacer, con ganas de participar en esta propia rendición de cuentas que nosotros vamos a estar haciendo a la Asamblea Nacional, donde vamos a estar explicando los problemas que tenemos, porque hace un momento hemos estado hablando en, en este tiempo de algunas cosas. Eh, programas que hemos llevado adelante, cosas positivas, pero tenemos muchos problemas que resolver. Tenemos muchos desafíos que resolver en la provincia de Villa Clara para también nosotros eh, mejorar la calidad de vida del pueblo. Y esas cosas las vamos a estar explicando sin dudas en la Asamblea Nacional. Vamos a estar trazando metas de qué más podemos hacer y por supuesto el reto de, de, de cómo resolver esas problemáticas tan difíciles para nosotros y cómo llevar adelante la economía. Villaclareña, ahí estaremos el día 18. Sabemos que vamos a estar acompañados, además de los, que van a, los diputados villaclareños que van a estar participando, un grupo de invitados que van a estar con nosotros allá también, pero sabemos que el pueblo villaclareño va a estar desde sus casas, desde sus televisores, acompañándonos también a nosotros en esa rendición de cuentas que ha sido motivo de, de festejo, ha sido motivo de trabajo. Ha sido motivo de días muy duros para todos nosotros, pero que el resultado se está viendo, el resultado en, en cosas buenas para la provincia, en cosas eh, que mejoran la calidad de vida del pueblo, que como lo que hablábamos hace unos minutos del tema agua, y en ganas de seguir haciendo, de seguir haciendo por esta tierra, por este pueblo, por esta, por esta revolución que tanto nos ha dado a todos nosotros los villacalareños y al pueblo de Cuba. Bueno, pues el 18 estaremos siguiendo esa rendición de cuenta de Villa Clara ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no es un mero ejercicio ante el Parlamento, es también, como se ha dicho, una, un ejercicio para movilizar al pueblo. Si es el gobierno del Poder Popular, nada mejor que poner al pueblo en función de esas metas, de esas aspiraciones y de esos desafíos que tiene este territorio. Un territorio que a lo largo de los años de revolución ha mostrado eso que decía Fiel, son vencedores de dificultades y obstáculos y Villa Clara pues mostrará eso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que se ha hecho y lo mucho que falta por hacer y lo hará con esa motivación especial de que el lunes estén celebrando los 335 años de Santa Clara, el mismo día que comienza a sesionar la Asamblea en comisiones y que nosotros estaremos transmitiendo a través de la mesa redonda lunes y martes resúmenes del trabajo de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y después desde el miércoles hasta el sábado pues estará ya sesionando de manera oficial esta legislatura nuevamente de la Asamblea Nacional. Del poder popular. Gracias entonces, gobernadora, gracias presidente de la Asamblea de Santa Clara por habernos acompañado en esta mesa redonda, gracias al secretario del partido, al vicegobernador, al resto de los compañeros de la dirección del gobierno acá en este territorio y en Santa Clara que nos han estado acompañando y por supuesto nuestra felicitación especial. A los santaclareños y nuestro abrazo a todo el pueblo de Villa Clara. Nos vemos en una nueva mesa redonda. Nos vamos con música e imágenes de este territorio en el centro del país. Con música de Villa Clara, imágenes de esta provincia. Nos despedimos. Buenas noches. ya de recuerdos que hoy me bañan tienes, arrollando con tus fiestas y tus parrandas, a todo el que te defiende.